Bueno, yo conocía lo que es Bio4, el módulo 2 de biogás, y este no lo conocía, así que una linda experiencia también. Si bien yo me encargo solamente lo que es biocombustibles líquidos, acá hay una buena integración productiva, porque lo interesante del proceso es que están usando un residuo que es un efluente de la producción de bioetanol, que es la vinasa, para producir biogás. Con eso generar energía eléctrica e inyectarlo a la red de distribución. Agustín, parece un tema bastante ideal, estuvo el debate en el día de ayer. ¿Crees que es factible de que cada vez más plantas de estas surjan en el país? Bio4 tenía la idea de reproducirlo en otros lados. Por ahí un poco se ha frenado un tanto la inversión, pero parece que puede llegar a ser viable, ¿no? A ver, es totalmente viable estas plantas, las de bioetanol y sus sucesivas integraciones son cada vez más competitivas. Están llegando a tener niveles de costos y están en los mejores estándares internacionales. Te diría casi en niveles de que podrían competir con Estados Unidos o Brasil, que tienen mucho más camino recorrido, con lo cual este régimen de promoción que ya lleva 8 años ha sido, desde mi punto de vista, muy exitoso, porque cuando uno mira aquellos factores que hay que mirar al final de un régimen de promoción, y es qué tan competitivo es una industria, qué tan madura está, la verdad que ya estamos discutiendo lo marginal de la competitividad y estamos en muy buenos estándares, con lo cual la respuesta es sí, hay mucha proyección en esto. Si bien todo es muy dinámico, en 2022 vence esta situación, que por ahí tiene también inclusive al etanol a través de la caña, etcétera, etcétera, con un régimen especial, y también el petróleo en el medio de esto. ¿Crees que en ese momento se va a desregular? Bueno, el régimen promocional debería vencer en marzo del 2021, y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo 4 años más, ¿sí? Es una potestad que tiene, que puede hacer uso o no. Yo creo que al final del régimen promocional, la autoridad de aplicación se tiene que dar vuelta, tiene que mirar la historia, tiene que analizar la situación actual y fijarse si la industria ha alcanzado la suficiente maduración como para que esto se desregule y puedan competir o no. Eso será una evaluación que se haga dentro de 2 años y medio. Pero por los estándares que ya está mostrando la industria, al menos de bioetanol de maíz, digamos, la situación es muy alentadora en ese sentido. Escuchaba ayer a mucha gente decir, y a dirigentes en estas mismas jornadas, de que hay mucho dinero preparado para ser invertido esperando señales del gobierno, como por ejemplo el aumento del corte en los biocombustibles o la posibilidad de implementar autos flex, que teniendo en cuenta la enorme cantidad de autos que llegan desde Brasil a la Argentina y que ya allí se utiliza, ¿por qué crees que no se aplica acá cuando es tu área específica? A ver, a mí me parece importante destacar que no, salvo Indonesia, no vas a encontrar un país en el mundo donde aplique alguno de los dos biocombustibles en mayor proporción que Argentina. O sea, si encontrás algún país que use más bioetanol, no va a usar más biodiesel. Para la audiencia en general, el gasoil tiene un 10% de biodiesel y la nafta tiene un 12% de bioetanol. Con lo cual, Argentina está haciendo punta en el uso conjunto de ambos biocombustibles. ¿Pero Paraguay y Brasil no están por encima del 20? Paraguay y Brasil están por encima del 20 en etanol, pero están por debajo del 10 en biodiesel. Con lo cual, es un camino posible ir hacia una motorización flex. Hay que hacer una evaluación detallada de costos-beneficios. La situación de hoy es provechosa porque los precios son muy competitivos, pero hay que hacer un buen impacto de dinámica. Hay que mirar algún posible cambio de paradigma, como puede llegar a ser la introducción del vehículo eléctrico, de que si nosotros introducimos un paradigma flex, esto no nos agarre a mitad de otro cambio de paradigma. Hay que hacer una evaluación, digamos, bastante profunda, y es una decisión que se puede llegar a tomar, pero como es una decisión radical ir hacia un esquema flex como el que tiene Brasil,
La autoridad de aplicación tiene que estar bastante segura de los impactos, de los costos, de los beneficios, y al final hacer un balance a ver si los beneficios son superiores a los costos.